Elecciones generales en la República Federativa del Brasil, un tema que acaparó la atención no solamente de los países sudamericanos, sino de muchos otros países a nivel mundial. La cobertura periodística fue muy grande. Finalmente ganó Luis Ignacio Lula da Silva estos comicios generales. Va a asumir el próximo 1 de enero y va a haber, seguramente esto va a ser motivo de análisis, sus implicancias tanto a nivel regional como en el caso de Paraguay en las relaciones bilaterales. ¿Cómo estás, Mike Silvera? Muy bien, señor. Un gusto. Igualmente. Igualmente. Estoy viendo nomás cómo es notable. En la victoria somos siempre cercanos a los victoriosos, ¿verdad? Veo que la victoria tiene muchos padres. Acaba de tuitear hace unos minutos el titular paraguayo de Yacine Tá, incluso una celebración con respecto a la victoria de Lula. Bueno, es un poco complicado congeniar el apoyo a Lula por un lado y a Mario Abdo Benítez por el ser funcionario de Mario Abdo Benítez, un estronista muy amigo de Bolsonaro y viceversa, el señor Bolsonaro muy amigo. Pero la victoria todo lo puede, eso es así. Sí, bueno, pero la caladurez efectivamente no tiene límites. El Grupo Nación Media hizo un esfuerzo periodístico para hacer el seguimiento de los días previos a estos comicios generales y, por supuesto, hoy monitoreando a través de un compañero, Juan Carlos Dos Santos, enviado especial del grupo que está en San Pablo. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, desde la Avenida Paulista. Los escucho un poco bajo, pero sé que presentaron. El festejo acá es estamos cerca de la estación del metro del Trianón, el centro financiero de San Pablo. Es el lugar donde se colocaron las pantallas. Para ir siguiendo el conteo, fue parte explotó realmente desde temprano, incluso. Son los festejos que están. Enseguida vamos a retomar la señal, está en la parte del lado complicada por el lugar mismo donde se encuentra nuestra compañera. Son los festejos. Datafolia hacía la proyección de este resultado final cuando iba ya por el 96% de los votos. El último dato que habíamos recibido era del 99%. Enseguida le actualizamos cuáles son los guarismos. Una diferencia de 1.7%. 1.6%, un poco menos de 2 millones de votos. Uno dice, son muchísimos votos, y en efecto son muchos votos, pero en el universo total de la gente que votó en Brasil en el transcurso del día, estamos hablando de más de 100 millones de electores. Es la mayor democracia de esta parte del continente. Estamos hablando de la cuarta del mundo, solamente superada por India, por Estados Unidos, una más que no recuerdo cuál era, y ya la siguiente es Brasil. O sea, sí. Hay mucha gente, había mucha gente pendiente a nivel regional. Nosotros estamos siempre con la búsqueda esa de tratar de entender qué nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Porque casi que nos sentimos un estado más de vez en cuando, ¿verdad? Principalmente con este presidente se sintió mucho el estar apegado, con este presidente me refiero a Mario Abdo Benítez, y a pesar de estar muy cercano en las fotos y compañía, no se sintió nunca muy cercano en las acciones con respecto a Paraguay. A diferencia de lo que uno puede recordar, con Lula, por ejemplo. Sí, sí, es bueno el ángulo. Va a haber repercusiones, decíamos, regionales y bilaterales. Algún tipo de cambio esperemos que se produzca, porque la experiencia con Bolsonaro fue muy mala. Ustedes recordarán, año 2019, acta bilateral. A iniciativa del gobierno de la República Federativa del Brasil, ante el cual el gobierno paraguayo actuó de manera sumisa y complaciente, aceptó la suscripción, suscribió aquella actas bilaterales que eran nocivos para los intereses nacionales. Y unos años después, ahora, en el mes de agosto concretamente, suscribe un nuevo acuerdo tarifario que incorpora los contenidos del acta bilateral. Sí, un acta bilateral recargado, 2.0, como le quieras llamar, más nocivo de lo que era aquel para los intereses del Paraguay. ¿Puedo darte un dato? Eso era lo que pasaba con Bolsonaro y su relación con Mario Abdo. Un dato a nivel regional para que lo tengas en cuenta. La última victoria de lo que se pueda considerar oficialismo, o sea, de seguir en la misma línea, se dio en Paraguay en el 2018. Después tenés 16 victorias seguidas de la oposición en las elecciones en América Latina. Y te cito después los países si querés, pero desde el 2018 hasta el 2022 siempre ganan los opositores. Es importante llegar a eso porque hay una cuestión que tiene que ver con tendencias políticas y otra que tiene que ver con esto que vos señalás, que es una realidad mundial, que es el voto contra el oficialismo.
que generalmente es el que se impone, excepto algunos casos en particular. Estamos de vuelta con Juan Carlos, a ver si tenemos mejor audio ahora, Juan Carlos. Buenas noches, desde la avenida Paulista, estamos en la principal avenida de la ciudad de Sao Paulo, dentro de la celebración de los partidarios del electo presidente ahora Luis Ignacio Lula da Silva. Antes incluso del cierre del horario de votación a las 17 horas, la gente ya comenzó a llegar a este lugar. No hubo ningún problema por la ventaja que fue sacando Bolsonaro en los primeros resultados que iban llegando, y la explicación a esa es que los resultados del sur, donde Bolsonaro es fuerte, son los primeros en procesarse. La poca diferencia que comenzó a obtener Bolsonaro en el sur ya les dio la pauta a la gente de Lula de que esto iba a ser revertido mucho antes de lo que fue en la primera vuelta, cuando al 70% del conteo recién se produjo lo que acá llaman la llave del resultado y pasó Lula al frente. En esta ocasión, ya casi con el conteo del 60%, Lula pasó al frente, se puso al frente del conteo y eso ya fue constante hasta resultar irreversible, por más que fue voto a voto. No tuve ya oportunidad de ver el detalle, pero creo que es menos de 2% la diferencia entre ambos, y eso hace que sea mucho más celebrada esta victoria de los referentes del PT, de sus seguidores, y la gente aquí espera que Lula se presente en algún momento. Vamos a ver si llega, porque él creo que ya dio un discurso en otro lugar, y acá hay miles y miles de personas y siguen llegando. Esto va a durar toda la noche, toda la madrugada, y es algo que ellos dicen, esperamos 4 años por esto, y esta noche no vamos a dormir, vamos a quedarnos aquí a celebrar. Miles y miles de partidarios que están celebrando, como ustedes ven, las imágenes siguen llegando. Es increíble lo que está pasando. Juanca, una pregunta que nos hacíamos desde días atrás y ahora a la luz de los resultados, que fueron más apretados de lo que se prevía, aunque algunas encuestas decían, incluso favorables a Luis Ignacio Lula da Silva, que iba a tener una ventaja del 2%, otras llegaban al 4%, quedó un poco menos del 2%, siendo tan relativamente apretada los guarismos, la diferencia. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de Bolsonaro? ¿Se manifestó? ¿Qué se escucha al respecto? ¿Ya hubo alguna declaración de la gente del equipo del comando de la campaña electoral de Bolsonaro? Benjamín, Mike, les pido mil disculpas, no puedo escuchar nada. Ensordecedor. Se entiende absolutamente. Se entiende absolutamente. Mira, probablemente no escuches de vuelta, pero la pregunta es, ¿Bolsonaro ya se manifestó o todavía no? La sirena de barco es, los fuegos artificiales, la bomba es realmente imposible. Esto va a sobrepasar toda la expectativa. Va a haber mucha más gente de la que hubo en el cierre el sábado a la tarde, donde estuvo presente Lula. Yo realmente no escuché lo que me planteaste, Benjamín, lastimosamente. Pero lo que puedo decir acá es que esto se va a descontrolar. No te preocupes, vamos a retomar enseguida el contacto. Además, vamos a ir actualizando. Esto que le consultábamos a Juan Carlos es una pregunta incógnita. ¿Cuál va a ser la actitud de Bolsonaro frente a un resultado relativamente ajustado? Mira, la última expresión pública de Bolsonaro, por lo menos en sus redes sociales, viene de hace 20 horas. O sea, hasta el momento no hay ningún reporte nuevo. Lo mismo hay que decir, o sea, en el caso de Lula, solamente sus cuentas se están limitando a retuitear las felicitaciones que ya están empezando a llegar desde el exterior. Por ejemplo, en el caso de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que ya se expresó a favor de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, y hablando incluso de ese tema muy particular con respecto a Bolsonaro, que es la protección del medio ambiente. Una de las críticas más grandes desde el primer mundo hacia la visión que ha tenido Bolsonaro, arrasando parte del Amazonas, peleándose con comunidades indígenas y promoviendo la industrialización, incluso por sobre el cuidado de los recursos naturales. Sabes que este tema de los pronunciamientos internacionales también pueden terminar de disipar las dudas que haya o que pudieran haber respecto al reconocimiento del resultado electoral por parte de Bolsonaro, que atacó muchísimo a la justicia electoral. Sí, señor. Hasta hace pocos días. Sí. Seguía dándole duro, instando a sus seguidores a estar en los locales de votación. Claro, a veces suele suceder
esto en los momentos previos a los comicios y después directamente no pasa nada, sobre todo cuando hay pronunciamientos de carácter internacional, cuando la comunidad internacional respalda el resultado de determinadas elecciones. Emmanuel Macron también dice, felicidades querido Lula oficial por tu elección que inicia un nuevo capítulo en la historia de Brasil. Juntos uniremos fuerzas para enfrentar los muchos desafíos comunes y renovar el vínculo de amistad entre nuestros países, dice el presidente de la República de Francia. A nivel regional, Nito Cortizo, el presidente panameño, dice saludo al pueblo brasileño por su contienda electoral democrática y felicito al nuevo presidente electo Lula da Silva deseándole el mayor de los éxitos. Esperamos seguir recorriendo juntos el camino de la amistad y la cooperación en beneficio de nuestras naciones. Algunos de los reconocimientos que ya hay a nivel internacional. Claro, y uno espera después lo de la Unión Europea, Estados Unidos, Mercosur, que todavía no se pueden, seguramente lo harán en las próximas horas. Y decía lo de los temores. Estoy actualizando la cuenta de Marito y todavía nada. ¿No hay nada? No. Yo creo que le habrá escrito a Jair. Sí, fuerza. Fuerza, compañero. Estas cosas pasan, son cosas del fútbol, en este caso de la política. Y realmente es así. La democracia hay que reivindicarla cuando se gana y cuando se pierde. Claro. Sobre todo cuando se pierde. Y lo que preocupaba en relación a Bolsonaro era esto. Una eventual derrota si no podía intentar reprisar lo que había hecho Donald Trump en los Estados Unidos. Con aquella toma del Capitolio y cosas por el estilo. Sí, señor. En un país en donde las instituciones son más débiles, si es comparativamente con otros países de la región, vos decís Brasil tiene instituciones más sólidas. Pero en general, y frente a las democracias más poderosas, son instituciones débiles. Y en aquellos países con instituciones más fuertes ocurrió lo que ocurrió, como en Estados Unidos, con la cuestión del capital. No es para pintar un panorama, digamos, de tanta incertidumbre, porque aparentemente, y sobre todo después de una jornada electoral tan tranquila como fue la que hubo en Brasil, habrán habido algunos incidentes menores, pero en general todos reivindicaron la jornada electoral. Es muy poco el espacio para la tilinguería política. Sí, sí. Muy, muy, muy reducido. Sí, sí, son casi anécdotas, ¿verdad? En el caso de Bolsonaro se habló esta tarde de cierto impedimento en algunas zonas por parte de militares y policías, o por lo menos unas arengas medio complicadas para la gente que iba a votar. En el nordeste. En el nordeste. Y en el caso de Lula hay algunos otros videos que han aparecido de gente ofreciendo dinero para votar a favor del candidato, ¿verdad? Con lo que representa eso, casi, repito, a nivel anecdótico dentro de cualquier elección, ¿verdad? Más en una que tiene millones y millones de votantes, ¿verdad? Acá el escenario interesante es, lo pintaba un poco el país para hoy, el diario español decía, tenía como dos perfiles de esta historia, ¿verdad? La primera es la de Bolsonaro usando su estrategia total. Necesitan también seguramente ser escuchados y necesitarán una negociación política, que es algo que, como marcábamos antes del comienzo, me marcabas muy bien, Lula ha tenido mucha mano en sus periodos anteriores para precisamente tratar de ajustar lo que haya que ajustar a nivel político, ¿verdad? No dejarse llevar por un, no ellos los malos, nosotros los buenos. La alianza que le permite a Lula arribar al poder y plantearse como presidente por tercera vez en el Brasil es con una fuerza de centro. Y algunos, según algunos, de centro-derecha, claro, que encabeza ACMI. El vicepresidente. Es el vicepresidente, candidato a vicepresidente, ahora electo. Y la fuerza mayoritaria en el Congreso brasileño es el denominado Centrão, en donde hay muchos bolsonaristas y muchos que no lo son. Uh-huh. Y ahí vamos a ver cómo se tejen los acuerdos políticos. Ahora, lo importante para nosotros es cuáles van a ser las implicancias, si las hubiere, yo creo que sí, a nivel regional, Mercosur, y particularmente en lo que respecta a las relaciones bilaterales. ¿Qué puede cambiar con relación a Paraguay el cambio de signo político, valga la redundancia, que va a operar en Brasil a partir del próximo 1 de enero a la luz del resultado de la fecha de estas elecciones? Es interesante para ver qué van a plantear los futuros, o sea, los precandidatos y futuros candidatos a la presidencia del Paraguay. El precandidato de Honor Colorado, Santiago Peña, tuiteó, dice, felicidades al pueblo brasileño y al Lula oficial por la elección de hoy. Si Dios lo permite, trabajaremos juntos para fortalecer lazos entre nuestras naciones. Es importante. Antes había manifestado otro precandidato su adhesión un poco extemporánea e imprudente, pero a lo mejor es lo que siente que es Arnoldo Vins, su adhesión, su simpatía por Bolsonaro. Estamos en comunicación con otro candidato, en este caso candidato, no precandidato a la presidencia de la República, Euclides Acevedo. Buenas noches, Euclides, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Benjamín? No te escucho con mucha claridad porque tengo problemas, pero vamos a ver si podemos por lo menos echar unos párrafos. Eso, queremos saber tu opinión con respecto a al resultado de las elecciones, a la victoria de Lula en Brasil, y qué implicancias crees que podría tener, si las tuviere, en el Mercosur, en el concierto regional y particularmente en las relaciones bilaterales con Paraguay. Seguimos paso a paso las reñidas elecciones del pueblo brasileño, a quien quiero felicitar en primer lugar por su democrática participación. En segundo lugar, ustedes saben las coincidencias de pensamiento con el presidente Lula. Independientemente de eso, la política exterior brasilera siempre tiene un rumbo y un destino bastante claro, pero depende mucho de quien dirija el poder ejecutivo para que esa línea beneficie a los vecinos, en el sentido, digamos, de tener una relación de fuerzas democráticas y fraternas. Creo que para el Paraguay la presidencia de Lula será altamente beneficiosa. Y de ganar las elecciones en la Segunda República, ni qué decir. Se nota evidentemente que hay una corriente en América Latina hacia este pensamiento progresista, en el sentido de demostrar que los modelos de acumulación, los modelos o sistemas de recaudación irregular de las claques o las élites, como algunos por comodidad del lenguaje dicen, yo creo que con esto se garantiza una mayor participación del pueblo en las negociaciones bilaterales. Por lo tanto, el triunfo de Lula no solamente va a beneficiar a Paraguay, sino creo que va a beneficiar a toda la región, que va a buscar un latinoamericanismo, una integración real basada en los intereses de los pueblos más que en los intereses de los gobernantes. Hay un tema de particular importancia para los paraguayos que es Itaipú. Para Brasil también lo es, pero para Brasil representa el 15% de su, generación energética. Para el Paraguay sabemos lo que representa, usamos apenas el 15% de la energía que nos corresponde en Itaipú Binacional. Y tenemos esa negociación en puertas. Ya tuvimos un primer capítulo, a vos te correspondió un primer tramo de aquellas negociaciones, no hubo posibilidades de acordar nada. Y después, en un segundo capítulo, ya con otro canciller, se suscribe un acuerdo desfavorable para el Paraguay. Y ya venimos ahora a sobrepique, tenemos de nuevo la negociación de la tarifa para el año que viene y después la revisión del anexo C. Este cambio político en Brasil, ¿crees que plantearía la necesidad de que Paraguay toque el freno en las negociaciones para arribar a las negociaciones en un contexto político más favorable a partir del 1 de enero, Euclides? No me cabe ninguna duda, Benjamín. La propuesta de la Cancillería, cuando estuve al frente de ella, fue astutamente bicicleteada por la Cancillería brasileña. Y es más, a partir de ahí he sostenido durante toda la campaña que nosotros no nos vamos a agotar en el anexo C, cuya revisión va a ser el año que viene. Lo que nosotros vamos a plantear es la renegociación del tratado de manera integral. Y me habrán escuchado decir que eso lo voy a hacer personalmente con el presidente Lula. Y me iré acompañado de quienes entienden más que yo el tema y también de parlamentarios, por cuanto tenemos que hacer también gestiones en el Congreso brasilero, porque ustedes saben que no es suficiente el acuerdo entre las altas partes, sino que estos tienen que ser ratificados por los respectivos congresos. Y yo creo que nuestra relación con el presidente Lula crean las condiciones propicias, no solamente para revisar tratados desde el punto de vista jurídico-administrativo, sino convertir el tratado en una plataforma de integración regional. Y creo que no hay que quedarse solamente
en la cuestión del tratado de Itaipú, hay otros convenios que habría que acelerar con el Brasil, una mayor participación o intromisión, en el buen sentido del término, de nuestros productos en el mercado brasileño. O sea, hay muchas cosas que vamos a abordar con Lula. Creo que él, con su experiencia, con su tradición de fraternidad hacia Paraguay, va a favorecer este criterio de mayor integración, de mayor beneficio en el campo de la defensa, en el campo del deporte, en el campo de la cultura, en el campo de la defensa. Es decir, muchas cosas que abordar, y por eso nosotros saludamos el triunfo del presidente Lula. Euclides Acevedo, te agradecemos mucho por el tiempo. Después vamos a profundizar, lógicamente, estos temas. Muy amable. Se cortó. Justo, es el timing exacto, el timing exacto. No, el momento exacto. Iba a leer, está hablando Lula en estos momentos y aprovecha su cuenta oficial para tuitear lo siguiente. Dice, siempre pensé que Dios fue muy generoso conmigo para dejarme donde llegué y a llegar a donde llegué. Especialmente en este momento cuando no estamos frente a un candidato, se refiere a Bolsonaro, estamos frente a la máquina estatal puesta al servicio del candidato en la situación. Sabes que hablábamos con compañeros que estaban siguiendo el trámite de las elecciones y después ya el conteo. Y uno de los casos que hizo la diferencia con respecto al primer turno fue Minas Gerais. Uh-huh. Y en Minas Gerais se concentraron los aparatos políticos y particularmente el aparato del Estado brasileño, porque ahí Lula había sacado la misma diferencia que a nivel nacional. Tuvo 48-43 en líneas generales, no estoy en cifras redondas. En las elecciones en el primer turno. Y Minas Gerais es un estado muy importante, muy, muy importante. Tiene 21 millones en población y es el tercer distrito, el segundo distrito electoral más importante, el tercero es Río de Janeiro. Ahí había tenido una diferencia Lula que le permitió hacer una diferencia relativamente importante a nivel nacional, más de 4, casi 5% a nivel nacional. Uh-huh. En esta oportunidad se redujo a la mínima expresión esa diferencia. Desembarcó el Estado de una manera brutal. Y hubo momentos durante gran parte de la jornada, te estoy hablando 90% de los votos del escrutinio, le daban adelante a Bolsonaro. Recién con los últimos votos pasó al frente Lula, pero por un margen mínimo. 3.000, 5.000 votos, una cosa así, cuando la diferencia en la primera vuelta había sido de 300.000 más o menos. Poco más. Lo que estabas esperando, Luis Almagro, Organización de Estados Americanos, dice mi reconocimiento al pueblo de Brasil por una gran jornada democrática en las elecciones. Felicito al nuevo presidente Lula da Silva por su victoria. Cuente con la OEA para trabajar en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo de la región. Añade el embajador alemán en Brasilia, el señor Heiko Toms. Dice, felicidades al presidente Luis Ignacio Lula da Silva por su victoria en las elecciones. Estamos contentos con la perspectiva de expandirnos juntos y profundizar aún más las relaciones entre Brasil y Alemania. Es muy importante que en nuestro país se tomen en cuenta las cosas que suceden, los hechos importantes que suceden en la región. Muchas veces nos consideramos una isla en medio de la nada y es un grave error. Nosotros, además, en este caso, no es un evento que ocurre en otro continente, sino es nuestro vecino, sí, y nuestro principal socio comercial. Vecino de la mansión. ¿Sí? Entonces, es cierto, nosotros somos un país pequeño, Brasil un país grande, pero justamente por ese motivo debe ser parte obligada de la discusión entre los actores políticos nacionales, y no solamente actores políticos, económicos, economistas, en general, la dirigencia nacional tiene que saber cómo abordar el tema Brasil porque tenemos muchos intereses comunes. En primer lugar, eso es llamado Itaipú, pero no solamente eso. Estamos precisamente con un economista en comunicación, es José Luis Rodríguez Tornaco. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, Benjamín, Maya, toda la audiencia, mi respeto, buenas noches. Igualmente. Bueno, queríamos conocer tus primeras impresiones. Esto, lógicamente, debe ser objeto de un análisis más fino, después más riguroso, pero ¿Qué te produce este cambio de signo político en Brasil? ¿Le beneficia al Paraguay? ¿Puede beneficiarle al Paraguay? ¿A condición de qué? ¿Cómo estás viendo esto que ocurrió en el vecino país? A ver, Benjamín y May. Lo primero, y sobre todo siempre en la perspectiva que nosotros estamos entrando también en una recta final de elecciones en Paraguay, lo primero que quiero empezar a evaluar es el resultado de algo que veníamos instalando hace tiempo.
todos los oficialismos están perdiendo en la región, Benjamín y Mario. Entonces, cuando analizamos más allá de la izquierda o la derecha, lo que está ocurriendo es un antioficialismo. Por lo tanto, pasó de vuelta ahora en Brasil, y la pregunta luego va a ser proyectarlo a nivel nacional, si cómo ocurrirá esto en las internas del Partido Colorado, donde tenés un oficialismo que a tambor batiente candidata ni más ni menos que al presidente de la República y a dos de sus principales exministros, y uno pretende hacer un eco en flecha en relación a lo que pasa en la región, donde todos los oficialismos están perdiendo, y bueno, y puede sacar ciertas conclusiones. Lo segundo, el tema de las famosas encuestas. Increíblemente, hasta la segunda vuelta de hoy, todas las encuestas en general acertaron quién era el ganador del partido. Si bien difirieron en cómo terminaría el marcador, algunos decían iba a ser 4-0, 3-0, terminó más o menos en un 1-0 pidiendo hora, pero todas acertaron los resultados para que se proyecte también eso a nivel local. Un tercer punto. En una segunda vuelta, en Brasil se gana por un poco más de 1 millón de votos para un país del tamaño de Brasil. Vos necesitabas un solo voto para ganar. La pregunta, Benjamín y May, es, está bien, ganaste. La pregunta es, ¿vas a poder gobernar? Y vamos. Finalmente, el análisis más importante que empezó tu relato, estamos en presencia de nuestro principal socio comercial, parcero en Itaipú, y hoy nos madrugamos con una noticia interesante. Uno de los primeros en celebrar el triunfo de Lula es Nicanor Duarte Frutos, brazo derecho del presidente de la República, quien hasta hace poco andaba de amores con el señor Bolsonaro. Bolsonaro, o sea, muerto el rey, viva el rey, primera lectura, o de lo contrario, evidentemente cada quien tiene su agenda dentro del gobierno. Y la verdad es que es una tomadura de pelo, decíamos, con respecto a esto último que mencionabas, José Luis, ¿cómo podés reivindicar la victoria de Lula por un lado o celebrar? Uno reivindica el resultado electoral de unos comicios y bueno, saluda a la democracia, que se está todo bien. Inclusive, aunque haya ganado un adversario político, vos celebrás el acto comicial realizado en los términos tan normales como se realizaron en Brasil y bueno, es el resultado, es la voluntad popular y punto. Pero él celebra la victoria de Lula siendo parte del gobierno de Mario Abdo, una pieza, encima una pieza muy importante del gobierno de Mario Abdo, el que le da libreto al gobierno de Mario Abdo, que viene de entregarnos enteritos así, con moño y todo, en el acta bilateral primero y en las últimas negociaciones para la tarifa, José Luis. Por eso vuelve a llamar y por eso es que levanto este punto, Benjamín, porque no es apenas un operador de cuarta del gobierno, es el titular de la segunda binacional más importante de Paraguay, cuyo cariño hacia el progresismo es conocido, pero vemos que él tiene una agenda importante que evidentemente él no es un hecho aislado, él tiene mucha gente dentro del gobierno y llama poderosamente la atención porque evidentemente la agenda no es común. Si bien es cierto que el pensamiento único fue erradicado hace tiempo, pero es muy complicado llevar una gestión pública, Benjamín, Maya, audiencia, cuando el presidente tiene algún tipo de visión y sus ejecutores tienen una visión totalmente contrapuesta. Entonces, va a ser un desafío muy interesante. Hasta aquí el debate y la esperanza de mucha gente es que los mejores resultados de negociación con Itaipú se dieron durante la gestión de Lula, cuando tenía una contraparte de izquierda también en Paraguay. Sin embargo, aquí lo que hay que entender es, más que preocuparnos de quién está en Brasil, quién cuernos va a liderar la negociación en Paraguay. Claro. Porque ya sabemos que el equipo Mario Abdo, que hoy propone su continuidad, empezó tratándonos de pillos y peajeros y terminó entregando la soberanía energética del Paraguay.
Claro, probablemente una de las solicitudes que debería hacer la dirigencia política paraguaya al nuevo gobierno, al nuevo presidente del Brasil, ahora electo, todavía no en funciones, es que las negociaciones que están en curso con el gobierno paraguayo se detengan, porque no es representativo de la voluntad del pueblo paraguayo. Por lo menos darle un año de descanso. Hasta que surjan nuevas autoridades en nuestro país. Algo hay que hacer al respecto, si no, cuando llegue el momento de la negociación ya no va a haber mucho que negociar, José Luis. Igual de importante que el mensaje y la actitud de Brasil va a ser que los que estén en el gobierno de Paraguay sepan lo que tienen que pedir, Benjamín. Ese es un punto menor y a mí me preocupa de sobremanera, porque realmente venimos sosteniendo la espalda macroeconómica de Paraguay, se ha visto afectada y no tenemos margen para improvisaciones, mucho menos en una negociación que por lejos va a ser la más importante probablemente para los próximos 50 años. José Luis, con respecto a los dos periodos en los que Lula da Silva fue presidente, ¿hay algún dato como para analizar, que se puede analizar ya en el caso del intercambio comercial Paraguay-Brasil? Para hacer nomás un paralelismo, ¿se puede decir que es mejor el contacto cuando está Lula o es más cerrado? ¿Piensan más en el proteccionismo, como en algún caso se sintió con lo de Bolsonaro? ¿Se puede hacer ya un análisis sobre ese tipo de cosas? Realmente, May, si vos te pones a evaluar, se ha notado más la mano de Itamaraty antes que en el liderazgo de los presidentes. Es más, te quiero contar, no te olvides que Bolsonaro, declaraciones de propios personeros del gobierno, le apretó a Paraguay metiéndole complicaciones en las exportaciones de maquila, en el manejo de las divisas de reales entre la frontera entre Paraguay y Brasil. Terminó condicionando la aprobación del tema del ACTA para habilitar dos puentes. Es decir, definitivamente los últimos acontecimientos, pero yo aquí siempre instalo una pregunta. Que Brasil como imperio se comporte de esta manera, y probablemente uno hasta puede comprender, encontrar denominadores comunes en el pasado. La pregunta es, ¿la culpa es del chancho o el que le permite actuar así? Sí, tuvimos una política más que complaciente a juzgar por los resultados de esa política implementada por el actual gobierno. Bueno, y aunque hayan mejores condiciones, como vos decís, tomando en consideración el pasado con respecto a Itaipú durante el gobierno de Lula, en última instancia va a depender de quiénes están al frente, quiénes tienen las riendas del poder político en Paraguay y cuáles son las propuestas políticas razonables que nos pongan en una posición, digamos, con posibilidades reales, chances concretas de llevar adelante una negociación favorable a los intereses nacionales. A eso se resume todo, ¿verdad? Definitivamente va a depender del liderazgo de las autoridades electas en Paraguay. Hoy ya tenemos por lo menos dibujados y sabemos qué partido y contra quién vamos a jugar. Ahora tenemos que armar nosotros el equipo de negociación, porque yo reitero, a la luz de los resultados hoy, y un tema no menor, Benjamín y May, recordemos que Itaipú, en una especie de show para descomprimir aquella presión del ACTA, buscó y puso a la gente teóricamente de mejor perfil técnico en el Consejo de la Binacional. Sin embargo, los resultados han sido los mismos. ¿Por qué? Porque la decisión es de las altas partes. Las altas partes son decisiones políticas. Y ahí va a ser muy importante que entendamos cuál es el modelo de desarrollo que queremos para Paraguay, o si vamos a seguir vendiéndonos por dos puentes que salían 40 millones y terminamos pagando 80 millones de dólares. Bueno, son temas todos para profundizar, sin lugar a dudas. Te agradecemos mucho por el tiempo, José Luis, muy amable. Al contrario, a ustedes, mi respeto al equipazo del canal y a la audiencia. Este es un tema que nosotros tenemos que insistir una y otra vez, Mike, porque el tema de las políticas internacionales es algo que no forma parte de la agenda de discusión. No, claro, porque es aburrido, parece que le beneficia solamente a un grupo de gente. Estoy leyendo justo, Benjamín, el informe que había generado la Unidad de Inteligencia Estratégica de la Unión Industrial Paraguaya de entre 2016 y 2020. Te voy a leer solamente sus conclusiones. Dice, en el periodo 2016-2020 Paraguay mantuvo superávit comercial con Brasil, pero en cuanto al hacer énfasis en el sector industrial,
el saldo de la balanza comercial es negativo. En el 2020, en el sector industrial, hubo un saldo negativo de 1.044 millones de dólares, debido a que se realizaron exportaciones industriales por valor de 1.051 y se realizaron importaciones por un total de 2.000 millones de dólares. O sea, importó mucho más de lo que se exportó. Correcto. El gobierno de Bolsonaro como que fortaleció mucho más internamente la industria y Paraguay se ve castigado cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Paraguay genera, o sea, parte de lo que se llama reexportación, se importan productos y van a Brasil, es una parte importante de nuestro Producto Interno Bruto. Después tenés la industria maquiladora, después tenés la industria nacional, esta que tiene una relación desfavorable entre lo que se importa y lo que se exporta al Brasil. Y después tenés Itaipú. Vaya si no tenemos intereses con Itaipú. Por supuesto. Con Brasil. Sí, claro. Es nuestro socio. Trasciende lo de Itaipú, aunque esto sea uno de los pilares fundamentales del relacionamiento. Y entonces, volvemos a lo anterior. ¿Cómo es posible que Itaipú y Brasil, sobre todo ahora, a partir de este cambio de signo político, no esté y debe estarlo como parte de la agenda política, como en uno de los puntos principales de la agenda política del próximo gobierno? Nosotros, el nuevo gobierno también va a tener dificultades. Claro. Va a recibir una caja vacía. Va a recibir un país endeudado hasta el pescuezo y con muy poco margen de seguir endeudándose. O lo va a hacer en muy pocos, en muy poco, o sea, capital, es muy poco lo que pueda, los montos por los cuales pueda endeudarse. Y la relación bilateral e Itaipú van a cobrar una relevancia significativa para el próximo gobierno y para nuestro país. Entonces hay que hacer un esfuerzo por seguir desarrollando este tema. Tenemos que hacer una breve pausa. Sí, señor, pero todavía nos queda mucho por delante. Ya volvemos. Bueno, seguimos, estamos haciendo fuego cruzado con el señor Benjamín Livieres esta noche. No sé si está lloviendo ya afuera, pero estaba lloviendo fuerte. Cuando llegamos, por lo menos, diluviaba. Sí, pero después pasa todo. Es un poco una especie de cómo es nuestra vida en Paraguay, ¿verdad? Un rato llueve y después pasa todo. Hace una semana estábamos hablando con mucha intensidad de lo que había pasado en el norte del país con el golpe de las FTC al EPP, ¿verdad? Y compañía. Y después como que se fue diluyendo, pasaron otras cosas más graves el lunes. En fin, hay mucho, me parece, todavía por encontrar ahí y seguir escarbando. No sé si te parece. Sí, me parece. Además es un tema que, más allá de que haya perdido fuerza mediática, dejó expuesto unos flancos muy débiles, sí, por parte de un gobierno que dice enterarse de temas de tanta importancia para los paraguayos como es la seguridad interna, enterarse de un tema referido a esto por la prensa, por así los medios mismo de comunicación. Así mismo. ¿Cuán verdad puede ser eso? ¿Cuánta mentira puede haber detrás? No lo sabemos. El exministro del Interior, el doctor Ariel Martínez, está acá con nosotros en el estudio para conversar sobre esto, Benjamín. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, Benjamín, Mike, un gusto estar con ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tú sabes que decíamos, y está bien la forma en que precisó Mike recién el tema de lo que hace y de lo que deja de hacer el gobierno, de lo que reconoce y lo que no reconoce, cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, porque muchos, vos entre ellos, decían, es impensable que entre un féretro de una persona abatida como el caso de Osvaldo Villalba a una unidad penitenciaria, al cárcel del Buen Pastor, sin que el presidente lo sepa. Y el presidente dice, no sé, no supe, me enteré por la prensa. Las dos alternativas son muy graves. Si él autorizó, es grave, muy grave. Y si él se enteró por la prensa, es tremendamente grave. Pasaron unos días, vos supongo que seguiste masticando el asunto. ¿A qué conclusión arribas, Ariel? No, antes que nada, yo creo que es un bochorno, así como bien lo decís. Cualquiera de las dos situaciones son hasta trágicas para la República. Que un presidente, yo no tengo dudas que el presidente autorizó esto. Ningún ministro va a actuar en un tema así tan delicado de que ingrese el féretro de un guerrillero recientemente abatido a un penal. Ningún ministro va a autorizar sin tener la autorización del presidente previamente, y menos un ministro que había asumido hace 4 o 5 horas y que conoce perfectamente el funcionamiento porque fue viceministro por mucho tiempo.
Así que yo no tengo dudas que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es el responsable de ese hecho y fue quien autorizó al ministro y a los directores penitenciarios que ingrese ese féretro. Lo que habla de la calidad de persona que es el presidente. No solo le ordena a un subordinado a que haga o a que cometa ese bochorno, sino que después lo destituye cuando realizó un acto del que él es responsable. Claro. Como amigo no lo querría tener yo a Mario Abdo Benítez, sin duda. Así que es gravísimo lo que pasó, lo que estamos todos seguros que fue una orden del presidente, y es más grave cuando sale a querer justificar diciendo que él se enteró a través de la prensa. Hasta acá, en estos 4 años y pico de gobierno de Marito, siempre lo hemos visto gobernar para los titulares de ciertos diarios, gobernar para los zócalos de ciertos canales, pero no lo había visto en esta faceta de ser informado en su cargo, en las funciones que debe ejercer por ciertos medios de prensa. Yo creo que se supera día a día, Mario Abdo Benítez. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que representa, a nivel estratégico, digo, cuando se permite que pase lo que pasó el lunes pasado, me pregunto, porque le preguntábamos a la gente de las FTC políticamente cómo se podía entender con la muerte en la cabeza. Lo que suele pasar, por lo menos se plantea en algunos casos, es que los grupos guerrilleros toman como que el siguiente líder tenga que realizar una acción fuerte para demostrar nuevamente el liderazgo. Pero lo que pasó el lunes me parece que a mí representa que el liderazgo político está desde la cárcel. Está marcado desde allí y marca una agenda en colaboración, en complicidad o absolutamente desde la inutilidad nomás del gobierno. Pero ¿cómo se lee ese hecho en particular, teniendo la experiencia de haber visto fuerzas de seguridad trabajando, tratando de desarticular estos grupos? Lo que vos decís es muy, muy, muy importante, Mike. Acá el presidente de la República claramente le dio el poder a Carmen Villalba de ser la máxima dirigente de todos estos sectores que son llamados de guerrilla, ¿verdad? Bastante particulares acá en nuestro país. Pero el presidente la coronó el lunes con su accionar como una persona con muchísimo poder. Imagínense el mensaje que manda eso para este grupo que siguen algunos combatientes de ellos todavía en el monte, y el presidente de la República, nada más y nada menos que el presidente de la República, cede ante una de sus líderes. Yo creo que la embistió de muchísimo poder y es un mensaje nefasto, es una tremenda bofetada, porque acá hubo un golpe importante el fin de semana pasado, que es mérito de los profesionales que están trabajando en esto en la FTC desde hace bastante tiempo, que es mérito de los fiscales y de la fiscala general que está trabajando en esto hace mucho tiempo, y él les da la bofetada que le da con lo que pasó. Le da la bofetada a los funcionarios del sistema penitenciario que tienen que lidiar con Carmen Villalba, y el presidente les da el poder, y no solo eso, les obliga a cargar hasta con el féretro de un guerrillero recientemente abatido. Yo creo que es muy, muy, muy peligroso, y como decía vos, Benjamín, a medida que masticamos más lo que pasó, mayor la rabia que da y es mayor el bochorno y mayor la absoluta carencia de liderazgo que tiene el presidente de la República en estos momentos. Estamos hablando de un gobierno que está en campaña electoral, en una campaña electoral que la tienen totalmente perdida y que no se dedican a gobernar, dejan eso en los mandos medios, y cuando ocurre algo bueno hecho por los mandos medios, lo desautorizan. Claro. Y, o cuando ocurre algo bueno, como un acto políticamente importante que presume el presidente que puede capitalizar políticamente, se va corriendo allá para la fotografía, para las cámaras y compañía. Después pasa lo que pasó. Y es muy malo en términos políticos de responsabilidades o de no asumir la responsabilidad y echar la culpa a un funcionario, a un secretario suyo. Esta política de la culpa es del secretario, no del jefe. Bueno, sucede en la vida, ¿eh? En las empresas privadas y compañías. ¿Alguna experiencia tenemos? Pero es presidente de la República. ¿Cómo va a salir a decir? Pido disculpas. Fíjate el grado de cinismo, además. Pido disculpas. Tuvo que, el jueves recién lo hizo, pasaban varios días. Pido disculpas. Cometió un grave error el funcionario y ya enmendamos destituyéndolo. O sea, él pide disculpas por el error de otro. ¿Y el suyo? ¿Y el del ministro del Interior? ¿Qué pasó? Ahí había policía, acompañó a la policía todo el procedimiento. Le preguntamos a tu sucesor, por decirlo de alguna manera, en el Ministerio del Interior,
Y él decía, yo no tuve nada que ver, esto es cosa del ministro de Justicia. Y la verdad que más que un acto de cinismo, parece un acto fallido de él, ¿verdad? Porque pide disculpas en realidad, claro, porque él fue el que lo hizo, ¿verdad? Después pretende arreglar con la destitución del ministro de Justicia, que reitero, lo hace asumir 4 horas antes y después le culpa de algo que él hizo, no hay duda que él lo hizo. Y que el ministro del Interior manifiesta que él no haya sabido nada del tema. Y volvemos a lo que te decía antes, ¿verdad? Hay un total desgobierno en este gobierno, valga la paradoja, ¿verdad? Están todos en campaña política o no sé en qué cuestiones, pero que el ministro del Interior no sepa que va a entrar el féretro con el cadáver del guerrillero recientemente abatido a visitar a su hermana que está presa por hechos relacionados a ese tema. Que el presidente diga que es una decisión de su ministro de Justicia que acababa de jurar, habla de un desgobierno total. Y yo reitero, más que un acto de cinismo, parece un acto fallido, porque él realmente pide disculpas por lo que realmente hizo, ¿verdad? No hay y no vamos a tener pruebas, salvo que seguro el exministro Taboada, ojalá así fuese, cuente lo que en realidad pasó, porque nadie puede creer que el ministro Taboada haya autorizado eso que pasó. Tenemos un presidente que no gobierna, tenemos ministros que tienen muy poco peso en el día a día, los únicos que tienen peso están ocupados de la campaña electoral, y pareciera ser que de verdad quienes gobiernan son algunos desde micrófonos o desde titulares de medios de prensa, porque en estos 4 años y pico, como decía antes, el presidente Mario Abdo Benítez gobernó claramente para ciertos grupos mediáticos. Es indudable. Sí, iba a decir, desde, digamos, lo intangible se puede ver desde muchísimos aspectos lo que pasó el lunes como algo completamente errado, ¿verdad? Desde calcular a la gente que nunca tuvo ni siquiera la certeza de poder enterrar a un familiar y que aún sigue con la duda sobre qué pasó con ellos, ¿verdad? Desde ese lugar lo ya está mal. Pero digo, a nivel operativo, eso que pasó podría haber terminado en una tragedia absoluta sin que, o sea, podría haber sido mucho más grave de lo que fue, o yo nomás soy el que está muy metido en que cuando hay algún terrorista metido en el medio, eso podría haber tenido una bomba, un motín, cualquiera de esas cosas que... Los guardiacárceles lo dijeron. Ah, los guardiacárceles plantaron. Los guardiacárceles dijeron que corrieron peligro de alzar un féretro que en realidad ellos no sabían qué contenía. Porque obviamente a ellos se les da la orden ahí llegando al penal. Entonces sí, sin duda hubo momentos ahí de zozobra para todos. Estamos hablando de un grupo guerrillero que ejecutó varios golpes en los últimos años. Estamos hablando de un grupo guerrillero que tiene poder de fuego, que tiene poder económico, y que se tenga esa situación desnuda tantas falencias del gobierno y en un tema tan sensible como es la seguridad. Realmente son increíbles porque tuvieron un éxito producto, reitero, del profesionalismo de la FTC, cuerpo que no les gustaba tanto a ellos, ¿verdad?, mantener. Tuvieron un éxito tremendo gracias al Ministerio Público, liderado por Sandra Quiñones, a quienes le hicieron 3 juicios políticos ya. Ellos se van, como dijiste, Benjamín, se va el presidente a sacarse la foto y le dura menos de 48 horas sí, porque increíble. Este gobierno es eso. Una torpeza increíble. Es desorganizado. Es un gobierno casi ahí. Lo único que quieren quedar, ellos quieren es quedar bien con ciertos grupos mediáticos y económicos, y gobiernan para eso, y el resto no parece un presidente, más bien parecen otros cargos de otros sistemas, no precisamente uno republicano presidencialista, Mario Abdo, ejerciendo el poder acá en Paraguay. Ahora, qué notable también el silencio, lo que son los intereses económicos y políticos, digo, porque el silencio mediático y el silencio de un sector grande de la política nacional sobre este tema fue impresionante. En algunos medios de comunicación duró un día. La tapa, porque el escándalo fue muy grande, el día siguiente desapareció. Y 3 días después, si te he visto, no me acuerdo. A nivel de la dirigencia política, la misma cosa. Por lo visto, digo, son tan grandes los compromisos políticos y económicos que un hecho tan embromado como este, decidieron no decir ni una palabra o decir algo como una formalidad y después cambiar de tema. Sí, actores políticos que normalmente acaparan horas en canales de televisión y titulares y todo eso, en redes sociales, no dijeron una palabra. Y no son precisamente colorados, ¿verdad?, los que actúan como aliados del gobierno.
Acá vemos dirigentes de partidos como el PDP, dirigentes del partido como Encuentro Nacional. Claro. Esos son los aliados reales del gobierno y quienes ejercen el poder. El PDP tiene más ministros casi que el Partido Colorado. Sí. Y así que estos, que suelen ser bastante ruidosos, sus dirigentes no dijeron ni mu por un hecho con el que se suelen embanderar y en un área donde ellos tienen varios ministros o secretarios ejecutivos y varios de ellos exfiscales que tienen conocimiento acabado del tema, nadie dijo nada en esta vuelta. Así es. Imagínate que, por ejemplo, estaba mirando los tweets de Efraín Alegre, que ahora también ya habló de lo de Lula. El hecho fue el lunes, el miércoles, sin ya, citar... Ya, saludó la victoria saludó del la victoria, compañero y camarada Lula. Claro, pensando en fortalecer los cimientos para un gobierno, un cogobierno casi, ¿verdad? No sé, está a ese nivel ya, ¿verdad? Como te digo, la victoria todo lo puede. Ariel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Estábamos con el tema de Brasil. Vamos a hablar también después de eso, porque la geopolítica y las relaciones bilaterales con Brasil son muy, muy valiosas. Desgraciadamente ya tenemos poco tiempo, entonces lo vamos a hacer desde otros espacios. Muy amable. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Mike, y a toda la teleaudiencia. Igualmente. ¿Hacemos una breve pausa, señor? Una más y venimos, tenemos más programas. Con nuestro programa de Fuego Cruzado de la fecha, estamos con referentes del Partido Liberal en los próximos minutos presidenciales, candidatos a la presidencia de la República. A ellos también vamos a preguntarles la opinión que tienen sobre lo sucedido en Brasil, este resultado de las elecciones que ganó, arrojó como vencedor a Lula, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero antes, un referente del liberalismo paraguayo ya se pronunció también. Correcto, caballero. Ya que estábamos haciendo el repaso de quienes ya se pronunciaron, Efraín Alegre dice: con el presidente Lula trabajaremos desde el 30 de abril en nuestra agenda de relaciones bilaterales y de impulso a la integración latinoamericana. El acuerdo Lula-Lugo será el cimiento sólido sobre el que construiremos un futuro de bienestar para nuestros pueblos. Ahora, decime, ¿él no era el que votó a favor de destituir a Lugo? También. No entiendo bien eso. Martín Burke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, saluda a toda la gente que nos está viendo en la casa, seguramente ya preparándose para el día de mañana. Hay colegio, trabajo, así que toda la gente les saludo con mucho cariño. Sí, este comentario sobre Efraín y la coherencia o la falta de coherencia de los políticos, es notable las incoherencias, pero sí con todo desparpajo. El compañero Lugo, al que le eché hace unos años, voté a favor de su destitución, sobre esa base quiero construir. Y es la política, es la vieja política que a mí me tiene, no quiero decir podrido porque estamos en la tele, pero harto. Uh-huh. A mí y a toda la gente de Paraguay, la política ya nos cansó porque ha terminado de fundir todo lo que toca la política, fundió. Entonces, no tienen palabra, hoy dicen A, mañana dicen B, hoy están a un lado, al otro. Eso entonces, y nadie se acuerda de los intereses de la población. Entonces todo el mundo está hablando de Lula, de Brasil. Estuve en repatriación, Caguazú. Hay 20.000 personas, jóvenes, del quinto departamento, trabajando detrás de una máquina de coser en San Pablo. Porque la electricidad de Paraguay se cedió al Brasil para que funcionen las fábricas en Brasil y nosotros exportamos mano de obra. Eso hay que parar. Entonces, con respecto a Brasil, con mucho respeto, nosotros tenemos que defender los intereses paraguayos y no someternos más al Brasil. Me da vergüenza y humillación. ¿Cómo el presidente de la República del Paraguay va a ganar 40 millones de guaraníes y el director paraguayo de Itaipú, 110 millones de guaraníes? Los brasileños armaron Itaipú con privilegios para unos pocos y prohibieron que entre la Contraloría de Paraguay a revisar las cuentas. El resultado es de que Paraguay no usa más que dos turbinas de Itaipú y las otras 8 le regala a Brasil. Entonces, con respecto a Lula,
yo quiero que la energía de Paraguay se use en Paraguay para crear fuentes de trabajo. Es una posición que siempre tuve y que la voy a mantener. Perdóname, una cosita sí, más, claro. Porque como Itaipú es un tema tan apasionante, esa postura tuya en realidad no depende ni que esté Lula, Bolsonaro o Jesucristo o Satanás. Eso depende de que nosotros tengamos una estrategia de desarrollo nacional y utilicemos la energía, que no es de un día para otro. Eso lleva a un proceso de captar inversionistas, desarrollar nuestra industria nacional y ahí recién vamos a poder usar. Pero la pregunta iba por el lado de el gobierno de Lula. Tuvimos la experiencia con Bolsonaro. ¿Cómo vos calificás este triunfo político de Lula, que es de una vertiente política determinada, que se ubica en, digamos, en consonancia con otras fuerzas políticas de la región? No es de tu mismo signo político. No. ¿Y cómo calificás eso? ¿Es un avance, es un retroceso, es una victoria, es una derrota, la caída de Bolsonaro es mala, es buena para nosotros? Yo no me meto en asuntos internos de Brasil. Realmente me da igual. Acá Brasil abre su frontera para que entre dulce de guayaba paraguaya o no. Claro, ¿entendés? Probablemente no. Y entonces nosotros tenemos que defender la mano de obra paraguaya. Trabajo es lo que más importa. Lo otro, las relaciones. Sí, sabemos bien que Lula se va a juntar con Maduro de Venezuela y con... Va más de lo mismo. Política, política, política. También sabemos la corrupción terrible que hubo en Brasil durante la época del Lavallato, de todos los escándalos, ¿verdad? Ojalá que eso termine, porque esa corrupción también invadió Itaipú y hoy en día no se sabe cuánta gente trabaja en Itaipú, cuánta plata ganan, a dónde se va la plata, mientras, repito, la gente de repatriación y la gente de Caguazú se tiene que ir a San Pablo a trabajar en la costura. A lo largo de los últimos años en su trabajo desde la Fundación y Compañía y marca como una de sus prioridades la eliminación de la pobreza, uno de los más fuertes. Yo pregunto, hoy con los datos que hay en Paraguay, el crecimiento de la pobreza y el crecimiento de la asistencia social, que también de alguna manera representa un crecimiento de la pobreza porque por eso le estás ayudando, ¿quién es dueño de la pobreza en Paraguay? Nosotros creemos que el modelo estatista perpetúa la pobreza. Como dice la Biblia, si le regalas pescado a una persona, comerá un día. Si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Yo le he propuesto al gobierno de Mario Abdo Benítez capacitarle a la gente que recibe Tecoporá para que en vez de tener un subsidio de 250 mil guaraníes por criatura, pase a ganar 3, 4, 5 millones de guaraníes al mes, 60 millones de guaraníes al año. No quieren capacitarle a la gente de Tecoporá para que sea libre e independiente, porque utilizan los subsidios estatales para manipulación política. Entonces nosotros tenemos que ir casa por casa, y hay solamente 1.800.000 hogares en el Paraguay, casa por casa, a fortalecer la economía familiar, porque solamente poniendo énfasis en la macroeconomía y no cuidando los 4.000 asentamientos que hay y los 1.300 colonias del INDER, vamos a continuar con este modelo de dependencia política, donde se le mantiene pobre a la gente para que el día de las elecciones esté tan necesitado que tenga que vender su voto. Hace un rato hablábamos con Euclides Acevedo y él hacía énfasis, lógicamente desde su posición política e ideológica, en esta corriente que está avanzando en América del Sur. José Luis Rodríguez Tornaco decía, no, es más que una corriente política, es un antioficialismo que ahora casualmente más o menos son de centro izquierda o no. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque vos pertenecés a una corriente política que perdió mucho terreno en América del Sur. Total, total. Está reducida a Ecuador y sí. Uruguay probablemente. Sí. Sí. ¿Verdad? Bueno, yo y los bastiones, sí. Chile... Sí. Colombia, y en cierta medida Brasil con Bolsonaro desde el punto de vista político, de política económica, con Pablo Guedes, sí, sí. Con Guedes había una vertiente liberal muy, muy fuerte. ¿No, que, no te interesa el tema internacional o no te conviene hablar del tema internacional? No. Yo creo de que el neoliberalismo no es bueno. Yo creo que el socialismo no es bueno. Yo creo que con la tecnología de hoy nosotros podemos inventar un capitalismo sin pobreza,
atendiendo a la economía familiar o lo que en la tecnología se llama la hiperpersonalización de la atención. Nosotros sabemos muy bien que el derrame no llega a los 4.000 asentamientos. Nosotros sabemos que el asistencialismo perpetúa la pobreza. O sea, los dos extremos están mal, porque se ha demostrado eso. Yo estoy liderando una corriente a nivel latinoamericana y también en África de un tema de un crecimiento de abajo hacia arriba, donde las familias tomen control de sus objetivos, de sus prioridades y de su salida adelante con apoyo de los organismos del Estado y no el viejo sistema. O sea, la cuarta revolución industrial permite que hoy cada familia paraguaya pueda tener un plan familiar para salir adelante. Lo estoy haciendo, solamente que puedo hoy llegar a 290.000, 350.000 familias y me gustaría llegar a todas las familias de Paraguay, escucharles y hacer un plan personalizado para ayudarles. Lo estoy haciendo hace muchísimos años y funciona, funciona, pero sin política. La política se mete y funde todo. Pero es política, es una contradicción. ¿Qué? No, pero lo que pasa es que la política es la herramienta. Vos no podés renunciar a la política. Si querés el poder político, ¿cómo vas a decir que no se meta la política? Sí, ya sabía que me iba a venir con eso. No, te voy a explicar. La politiquería. Eso es otra cosa. Y bueno, a eso yo me refiero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en las relaciones internacionales, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, los embajadores no pueden estar haciendo política? Perdón, ¿en relaciones exteriores? Y nosotros somos los únicos así, isleños, en el peor sentido de la palabra, que admitimos que vengan a hacer política en nuestro país sin ningún tipo de consecuencia. Déjame nomás determinar. Entonces, déjame nomás decir. Entonces, se asume de que en la Cancillería los embajadores no se tienen que meter en política. No, claro. La misma no cosa es su papel. La misma cosa los jueces, ¿verdad? Así mismo. Bueno, mi idea es despolitizar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque este modelo fundió la educación paraguaya. Somos último en América Latina en educación. ¿Por qué? Porque el poder político le asigna a operadores políticos el rol de supervisores, el rol de directores de colegio, que no saben enseñar, no les interesa el aprendizaje y entonces se manipula para las elecciones. Yo tengo muchísima experiencia. Más de 20 años como director de instituciones educativas de primer nivel mundial y sé de que nosotros tenemos que ir hacia fomentar el aprendizaje y como verás en mi programa de gobierno, que dicho sea de paso, soy el único que ha presentado un programa de gobierno con 10 propuestas, 100 proyectos y 1000 resultados en la última página y sé que nosotros tenemos un problema grave. Nuestra gente no consigue trabajo porque no tiene formación. De cada 10 criaturas que entran en primer grado, 4 se reciben de la secundaria. Es una catástrofe. Entonces, este modelo, y eso es un acuerdo nacional que tenemos que hacer. Un acuerdo nacional de agarrarle la manito a todas las criaturas que entran en primer grado y no largarle hasta sexto curso o tercero de la media. Ese es mi sueño, sacar la vieja política y traer algo nuevo y trabajar obviamente con colorados, con liberales, pero la vieja política no puede ser que seamos último. Se murieron 18.000 compatriotas en el COVID, la pandemia. 10.000 de manera innecesaria. Pero totalmente. Entonces es por el desastre del manejo. De manera evitable es lo que quise decir. Sí, correcto. Ninguna muerte es necesaria. No, claro. Evitable. Entonces, ¿y por qué? Porque se metió la política en el Ministerio de Salud. Cada uno tiene su ordenador de gastos. Mi idea es integrar y hacer rendición de cuenta diaria. Yo en mi trabajo hago rendición de cuenta diaria. ¿Cuánta plata entró? ¿Cuánta plata gastó? ¿Cuánto combustible se gastó? ¿Quién se fue a tal lugar? Cuando yo me voy al súper, la chica ahí en el supermercado cerca de casa guarda los comprobantes, ¿verdad? Porque ella tiene que hacer rendición de cuenta diaria, ¿verdad? ¿Por qué el presidente Petro Par no hace rendición de cuenta diaria? Ahora, permíteme, tenemos que despedir el bloque porque ya se nos está acabando el tiempo.
No voy a decir se nos refue el tiempo, pero se nos está acabando. Y resulta que hay cuestiones tan básicas y vos decís, hay que hacer un acuerdo nacional y ni en tu partido, Martín, se ponen de acuerdo. Por en eso, ningún partido. Sí. Se meten bala desde el tobillo. Sí. ¿Vos hasta no, me la, vas a no son capaces de sentarse a conversar unos con otros? Sí, absolutamente. Vos no me vas a escuchar a mí meterme en la vieja política, porque en la vieja política es hablar, Juan es malo, Miguel es bueno. Nada que ver. Eso es... ¿Verdad? ¿Quién va a ocupar el poder? No, tenemos que hablar de los problemas de Paraguay. Porque si somos un país débil, los argentinos nos van a jugar todo mal. Si somos un país débil y desorientado, los brasileños nos van a sobornar todo mal. Nosotros tenemos que parar la pelota, mirar el objetivo, no de la macroeconomía, sino la economía de cada ama de casa. Hoy estuve recorriendo casa por Lambaré. Todas quieren trabajar para salir adelante. Ayer estuvimos en Luque. Todo lo único que la familia paraguaya quiere hacer es trabajar para salir adelante. Y esa es mi propuesta. Si quieren más de lo mismo, la vieja política, vótenle a los políticos. Les puedo asegurar resultados, ¿verdad? Vamos a tener más cajón de muerto, bandido, asesino, visitándole la cárcel a otra bandida asesina que debería estar en el calabozo incomunicada. ¿Efraín es la vieja política? Totalmente, totalmente. Tenemos que despedirle a... Sí, señor. Martín. Así que vamos a venir otro día a hablar profundidad sobre las cosas que tengo muchas ideas. Me parece. Y es una propuesta totalmente diferente e única para afrontar este siglo. Así que buena onda a todos, Guerrero, feliz. Vamos a salir adelante. Martín Burde estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Así será. Última parte de Fuego Cruzado. Ya vimos que uno de los representantes del Partido Liberal está celebrando casi que... como una victoria propia. Cruzando el puente de la amistad a estas horas. Sí, el otro acuerdo, Lugo. Lugo, rarísimo. A quien lo había echado. Por el sí. Otro candidato, Martín Burri, dice que no le interesa lo que pasa en Brasil, le viene igual que sea quien sea el presidente, él tiene otras expectativas. Ahora la pregunta va a ir hacia el otro candidato, hacia la otra referencia, el señor Hugo Fleitas, que está con nosotros. Muy bien. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Benjamín, Mike, a toda la audiencia, un gran saludo. La victoria tiene muchos padres, decía, hasta los que no tienen nada que ver con ella, bien, ganamos, ¿verdad? Es típico, pasó con Efraín con respecto a esta victoria de Lula y Martín que decía, no, gracias, no fumo, no me interesa lo que pase ahí. Nos da igual. ¿Cuál es tu impresión de lo que sucedió en Brasil, este resultado electoral? Sí, creo que algunas cosas positivas hay que rescatar siempre de procesos electorales, sobre todo de países vecinos y amigos, entre comillas. Con un margen tan pequeño que en menos de 2 horas ya se esté dando un resultado oficial, habla de un proceso electoral altamente positivo y que garantiza la cosa que... Creo que en Paraguay tenemos buena experiencia también, por más que se dude siempre en nuestros procesos electorales. Creo que una de las únicas instituciones del Estado paraguayo que todavía gozan de cierta credibilidad, por lo menos, hablo de forma particular, es el Tribunal sobre Justicia Electoral. Entonces, rescatamos eso, un proceso no viciado y sobre el resultado, en qué le conviene o qué puede ganar o no ganar el Paraguay, bueno... Hay antecedentes importantes, sobre todo en aquel 2009, cuando el gobierno de Fernando Lugo y el gobierno de Lula habían llegado a un acuerdo sobre la compensación por la energía cedida. Creo que es un... que después se convirtió en la ley del FONACIDE. Algo muy importante para el Paraguay, casi 300 millones de dólares anuales hasta hoy está recibiendo el Paraguay en compensación de la energía cedida. O sea, con eso, con ese antecedente y otros más, aparentemente el gobierno Lula podría ser más amigable con el nuestro. Sin embargo, el porte, siempre en este periodo, el presidente Bolsonaro demostró ciertas
posiciones muy radicales en cuanto a lo que refiere a nuestro gobierno. Por más que el actual haya tenido coincidencias importantes, el presidente Mario Abdo siempre manifestó y vimos en diferentes momentos ese acercamiento importante, por lo menos particularmente tengo una impresión positiva hacia el futuro en cuanto al relacionamiento que pueda tener el gobierno de Lula da Silva con el nuestro. Ahora, me planteo un escenario que tiene que ver un poco con lo que recién leíamos, ¿verdad? Estábamos viendo a Alegre y él no está hablando de ninguna elección del 16, o sea, de dentro de una semana. Él está pensando ya en abril directamente. Es casi que hay cierto menosprecio a ustedes en la carrera. Sí, cierto. En la carrera. Yo no sé si ustedes lo sienten así. Es como que es un capítulo cerrado. De hecho, ya había pasado incluso internamente cuando Velázquez era candidato y Efraín decía, el candidato es Peña. O sea, él ya hablaba, digamos, en abril. Y yo no sé, porque no tengo la bola mágica esa para predecir el futuro, qué va a pasar. Pero ustedes que tienen los datos, la gente, la calle, ¿qué va a pasar? Hace un poco más de un año, Mike, cuando estábamos en el mismo proyecto político electoral que el presidente del partido, por eso yo estoy como vicepresidente primero, de la misma forma minimizaba las internas que íbamos a tener y que finalmente se dieron en junio del año pasado, coincidentes con las internas municipales. Y sin embargo, la diferencia con el proyecto del senador Salim Buzarkis fue de menos de 3.500 votos de diferencia a favor de nuestro proyecto. Y cuando eso, la oposición creciente que tiene Efraín Alegre llegó dividida. Ustedes recuerdan que el proyecto del diputado Carlos Silva para encabezar el directorio llegó separado del otro opositor, el otro frente que encabezaba Salim Buzarkis. O sea, la posición a Efraín llegó dividida en aquella época. Uh-huh. Hoy la oposición que tiene el presidente está aglutinada en un gran porcentaje en el proyecto Nuevo País. Una oposición en estos años creciente en base a la resistencia tanto interna dentro del partido como fuera que tiene la figura del presidente del partido. Y nuestro proyecto, el Movimiento Nuevo País, hizo del año pasado, que toda esa oposición a Efraín esté aglutinada en un solo proyecto presidencial que estamos encabezando. No, y les hablo de números exactos. Más del 50% de los intendentes liberales que tiene el Paraguay, 81 municipios están con administraciones liberales, más del 50% acompañan y respaldan nuestro proyecto presidencial. Tenemos más de 50 candidatos a diputados en los diferentes departamentos que están pugnando por sus espacios, no son candidaturas testimoniales, y respaldan el proyecto Nuevo País. Los otros dos proyectos hoy que presenta el partido, somos cuatro precandidaturas, cuatro chapas, no han consolidado o no han recibido el apoyo de la dirigencia desde el año pasado, cuando empezaba este proceso, y mucho menos este año. Entonces, en este momento vemos una polarización entre el proyecto del presidente del partido y el nuestro. Y nosotros le vamos a ganar al presidente. ¿Por qué? Porque también el afiliado partidario, que va a ser el mayoritario en cuanto a participación el 18 de diciembre, estimamos que el 90% de los electores vamos a ser liberales, 10% de otros partidos e independientes. Dentro de ese 90% hay una creciente idea de buscar opciones alternativas nuevas para enfrentar con mayores posibilidades al oficialismo de gobierno en abril del año que viene. Por eso, base a alguna también experiencia aparte nuestra como intendente, como gobernador, vicepresidente primero, resultados electorales importantes y las propuestas también que no dejan de ser, creo que diferentes a todos los proyectos presidenciales. Por eso, instamos a la ciudadanía hoy que va a participar en las elecciones dentro de la Concertación a que escuchen qué proyecto está proponiendo cada candidato a presidente. Hablar solamente de patria o mafia, pero no mencionar, no proponer ideas de cómo va a efectuar esos cambios que hoy necesita la ciudadanía paraguaya. Entonces, todo eso creo que está sumando.
tenemos mediciones propias, no las encuestas que se hacen en una computadora como las que suelen presentarse. Entonces nosotros estamos con un proyecto muy consolidado, estamos muy confiados en que vamos a ganar el próximo 18 de diciembre. Ahora, te quería consultar, Hugo, sobre un aspecto que tiene que ver con argelerías muy importantes que se dan dentro de la Concertación. Y dentro del PLR, recién hablábamos con Martín Burr, y él decía, con la vieja política no hay nada que hacer. Le preguntamos, ¿Efraín es la vieja política? Sí, no tuvimos tiempo de preguntarle si vos también. No, por falta de tiempo, ¿eh? No sabemos su opinión al respecto. Pero algo parecido también dicen desde Patria Querida. La vieja política, no hay nada que hacer con ella. Nosotros somos la nueva política, dicen ellos. Pero se concertaron con la vieja política. Y van a unas elecciones que uno, si va a elecciones, se supone que va a acatar lo dispuesto en esas elecciones. Y si gana, el representante de la vieja política tendrían que alinearse detrás de él. O de quien consideren que es representante de la vieja política. Estos líos tan básicos, ¿cómo es posible que se estén notando hoy? Y son discusiones bastante argelitas, Hugo. Yo no sé, Benjamín, si a lo largo de la historia si la política ha cambiado. Si podemos hablar de nueva o vieja política. Por lo menos de mi concepto, no creo que haya sido diferencia. La política, todo caso, buena o mala, ¿verdad? La política que habrá implementado Adán, que no tuvo suegros, ¿verdad? Habrá sido diferente, una broma. No creo que haya cambiado nada. Ahora, tener candidatos que ya han quemado etapas y no han tenido la capacidad de entender que para en Paraguay poder tener un resultado positivo, ganar unas elecciones generales, se necesita hacer concesiones, se necesita diálogo y se necesita buscar coincidencias para que se pueda consolidar un proyecto que una a la oposición paraguaya. Si bien hoy se ha avanzado muchísimo con la concreción de la Concertación Nacional, creo que en un 95% de la oposición paraguaya está unida hoy en torno a la Concertación. Estimo más o menos que sería un 5% de la dirigencia que no está dentro de la Concertación. Y vamos a aceptar, o sea, aceptamos las reglas de la Concertación y vamos a acompañar si nuestras estimaciones, que creo que no va a ser así, fallan, están equivocadas y gana de nuevo el proyecto que encabeza el presidente del partido, vamos a sumarnos a su proyecto, no hay problema. Necesitamos generar la alternancia en el Paraguay. Pero yo les confieso que el proyecto que estamos encabezando en varios departamentos va a tener un resultado bastante auspicioso, positivo. En mi departamento, en el departamento de Paraguarí, en Itapúa, en Central, donde se concentra la dirigencia que no respalda el proyecto del presidente del partido, vamos a sacar diferencias muy importantes, que creo que van a ser suficientes esas diferencias para ganar el próximo 18 de diciembre. Pero me parece, aceptamos las reglas y bueno, vamos a acatar el resultado. Y espero que el presidente del partido, a esta hora, el próximo 18, levante el teléfono y nos dé la llamada de felicitaciones y sumándose a nuestro proyecto Nuevo País, que va a aglutinar y va a unir a la oposición del Paraguay. Un poco eso también, a veces la falta de, cuando se escucha mucho de esos discursos que hablabas, a mí me parece que hay una escasez de construcción política, de mirar la política como un partido de fútbol, que se acaba y se termina en un periodo de tiempo determinado, cuando en realidad si vos tenés una buena elección, a mí me da más posibilidad de decirte, che, Benjamín, mira la cantidad de gente que tengo acá a mi lado, que tal vez si acordamos algo, parece que va por ahí, ¿verdad? Y pensar en mediano y largo plazo, qué sé yo. Soy tan ingenuo todavía en eso. Dijo algo importante, es decir, nadie está inventando política a esta altura del campeonato. Se están defendiendo determinadas líneas de pensamiento que tienen décadas y más de décadas, centurias en algunos casos, ¿verdad? Principios y compañía. Lógicamente se van adaptando a la realidad o no. Hay métodos que también son, que se aplican desde antaño y en el presente algunos lo hacen bien o mal, y esa es la discusión, ¿verdad? Si la política es una herramienta al servicio del cambio o no. Y en muchos casos evidentemente no lo fue. Así es. Y entonces eso es lo que hay que discutir. Lo que sí preocupa es cuando se plantean este tipo de discusiones, es qué va a pasar el 19 de diciembre, Hugo. Porque algunos pueden decir,
honestamente, nosotros vamos a apoyar, gane quien gane. Creemos que vamos a ganar, pero vamos a apoyar. Pero cuando otros te hacen un discurso tan duro, entonces uno piensa, el 19 este va a hacer campaña por sus candidaturas, pero no va a respaldar si el candidato electo no es de su agrado. Pero esto tiene que ver con el manejo democrático, eso, no muy democrático que hay en la política paraguaya. Claro, eso lo vamos a hablar el 19, en el próximo Fuego Cruzado, ya después de las elecciones. Así mismo. Gracias. Hugo, te agradecemos por el tiempo. Al contrario a usted. Saludos a todos. Tenemos que mandar un saludo también a Clary Arias, que está preparando ya un asado, nuestro aliciente a él para que salga bien. Una apuesta que había hecho no le fue muy bien. También perdió. Con respecto al resultado de las elecciones en Brasil, pero sabemos que es un buen perdedor. Y va a aceptar la derrota. Claro. Hay que saber ganar y también hay que saber perder. Muy bien. Chorizo, besito, Juan Clary. Hasta la próxima.